Castilla-La Mancha, yo creo, y en general en el mundo de la pista, se ha dado un gran avance. Esta es la final de Castilla-La Mancha, de una modalidad que cada vez tiene más auge, los regates. Pero la semana pasada fue también en la Villa Don Fadrique la final del Nacional de 800, todas las 500, modalidades, las cuatro modalidades. Y bueno, como presidente de Castilla-La Mancha, orgulloso en el sentido de que es la comunidad con más pistas y más afición. Y luego que hemos ganado todas las carreras, el otro día todas las modalidades, y hoy también ha sido un perro castellano-manchego. Aquí estamos con los colaboradores de la carrera del campeonato. En todos los campeonatos están... ¿Pegote? Javi, el tirador. Javi, ¿cómo ves las pistas esta mañana? Buenos días. Bien, y bien regada está. ¿Está empapadita? Sí, está muy bien. Y el día especial con el aire que anda. Vale. Eso para ti. Espera a ver si lo encuentro. Gacela, ¿de dónde vienes? De Escalonilla, Toledo. Ah, bueno, cerca. Vale, de la primera. Cerquita. 5, 5, 5. Pero, vale. Hola. Muy bien, ¿qué tiempo tiene? Gacela tiene para hacer 3 años ahora. Ah, bueno, o sea, es una experta. Eso es. Bueno. Y bueno, no ha corrido mucho, pero sí, sabe lo que viene ya. Ah, muy bien. Vamos, si quieres el pago, lo hay, ¿vale? Ahora mismo. Vamos, que no va a tocar junto. ¿Te saco una silla? ¿Te saco una silla? Mario. Sí. En la... David, ¿vas a pasar el enlace para lo del directo? Sí, claro. Ahora lo pasamos. Ahora te lo pasamos a... ¿Tú no estás en el grupo de Caracol? Pues yo te lo paso directo ahora, nada, que lo ponga David. ¿Vale? Vale, listo. Bueno, pues a pagar. El pago, si no habéis pagado, que no haya pagado, tiene que pasar. Ya hemos pagado. Vale. ¿De dónde dices que viene? De Mallorca. De Mallorca. De Palma de Mallorca. ¿En barco o en avión? ¿Cómo avión? En barco, hemos venido en barco, 8 horas de barco y luego el tirón en furgoneta hasta aquí. De Valencia, sí. ¿Y ahí en Mallorca hay carreras? Hay algo, hay algo. Algo de afición. Sí. Ajá. Bueno, se hace lo que se puede. Muy bien, pues sí que... ¿Y cómo se resienten en el viaje ellos? Sí, yo supongo que sí. Nos resentimos nosotros, nos van a resentir ellos. Claro. Pero bueno, veremos a ver. ¿Habéis dormido por aquí cerca o venís de ti? Sí, hemos dormido aquí en un pueblocito. Y una vez uno te llega al otro, pero al final hay tantos metidos. Bueno, hemos dormido. Hay... Hemos estado ahí, sí. Y dos perros en la furgoneta, pues... Vamos, hemos hecho lo que hemos podido. Vamos a ver, vamos a ver cómo va la cosa. Muy bien. Pues que tengáis suerte. Venga, gracias. Buenos días. Los hermanos Sánchez también son un mítico, ¿no? Aquí en las carreras. Sí, ya es costumbre de que vamos a casi todas, ¿sí? Todas las que podemos. Claro, ya que los tenéis preparados, ¿no? Es hacer. Sí. Preparamos. Este hace, ¿no? Mucho. Venga, si yo te... Pasa, ¿no? La por la boca. Este miedo. ¿Eh?
Thank you.
No le gustan los desconocidos, ¿no? No, 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 para nada. Es 396. Un poco... El otro, que se llama Ibicaba, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sopitas. Sopitas. Se llama Sopitas. ¿Es chiquitina porque tiene poca edad o porque es así pequeña? Es pequeñaza. Hace 17 meses ahora. Sí, lo importante es que corra, ¿no? Sí. Las más pequeñas son las liebres y mira, algunas. Sí. ¿Qué son? Uno, dos, nombres. ¿Cómo es este? Pep. ¿La cartilla? Vale, y aunque no se puede decir exactamente cómo se entrena un campeón, ¿algún consejo de especial que hagáis? Yo lo tengo en un vallado y el perro, con las cualidades que tiene y la forma que tiene, se entrena solo. Es un perro que es muy inquieto. Y se mueve bastante por el vallado. O sea que son unas cualidades innatas, más allá de un entrenamiento. No, lo paseo. Se pasea el solo en un cercón, es verdad.
entrega de premios del tercer campeonato de regatas de Castilla-La Mancha. Hoy tenemos aquí al señor presidente de Castilla-La Mancha, Sarín, que va a ser el que va a dar casi todos los premios, ¿de acuerdo? Venga, un aplauso para la federación que nos ha ayudado con la comunidad. Vamos a... también muchas gracias aquí a los de Inalsa, que siempre están aquí conmigo, apoyando a la pista y a los barcos. Dicen que participan como siempre y pierden como siempre también. Sexto clasificado, Iván Gil con Manchego. Un aplauso, por favor. Mira para allá, macho. ¡Ole! ¡Qué chico guapo ahí! Vale. En quinto posición. El perro parcheado, ¿me lo has traído? Marcelino Jiménez con Fan, otro aplauso. Un aplauso, por favor, vamos. Estaban bien los pesos. En cuarta posición, Manuel Ruiz con Andalus. Con la tercera posición, aquí los amigos aquí de Santa Blanca Campo, que son unos artistas con la chispa. Venga, vamos ahí. Vamos, un aplauso. Vamos ahí, chavales. Un aplauso. En segunda posición, Juan García con Gacela. Vamos ahí, otro aplauso. Me la vas a vender para la liebre. Ya no tiene precio. No tiene precio. Que no, que es preciosa. Vale. Ya. ¿La tienes? Espera, que coloco, ¿eh? Bueno, y primera posición, bueno, los hermanos Sánchez con Lancelo. ¡Ole, está bien! Ahora te tienes que comprar una casa más grande. El vino y el queso, para ir al trofeo. Un pelín al sol. Echarle un poco hacia el sol para que se vea. Ahí. Aquí.
empezar por la final A. Vamos a empezar por la final A. En sexta posición, banda de Mario y Jorge. ¡Vamos, Mario! Mario, ¿dónde está Mario? Claro. Ahí es un sexto. Ahí. Colocarla, ¿vale? Pones ahí. Cógela. Ahora, venga, colocar, echaros una foto ahí. Venga, vamos, ahí. Venga, ahí. Vale, ahí. Vaya mano que tiene la Silvia. Vamos con la pantaleta. Venga, vamos con la quinta posición. ¿Eh? ¿Eh? El queso es lo mejor. El mejor cochino. También un gran perro. Vamos ahí. Lo que yo para el ponte aquí, para acá. Sí, no, pero... Es que tengo mi amigo Carlos, que acabo el día de ahí. Muy bien, machote. Cuarta posición, otra gran perra. Pibur. ¡Pibur! ¡Pedro Birra! ¡Que viene el socio mayor! ¡Venga, ¡vale, un aplauso! ¡Vamos! La veteranía es un grado ahí. Si ha ganado, la levanta. Pues fíjate. En tercera posición, el que fue campeón. Bueno, el que es campeón. Que por los Miguelitos, de los debo. El Machu Picchu. Pero hoy es que estoy en un mejor momento. Ah, bueno. Claro. Sí, sí, sí. Vienen de Andalucía, ¿eh? O sea que... ¿Quién es? Vamos con la segunda posición. Para mí, uno de los mejores, mejores, mejores perros que he visto. Porque no se pierde una carrera y siempre está en todas las finales. Bodegón, de Iván Gil. Ahí lo tienes. Ven, ponte aquí, vale. ¿Quién es? Bueno, y campeón de la tercera edición de regates de Castilla-La Mancha, Kili, aquí lo tienes, de Antonio González. ¡Vamos, Ari! Vamos a la sorpresa hoy, nadie apostaba, ya lo tiene. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, un aplauso, hombre! ¡Bueno ahí! Por favor, ahora subiros al podio. Primero, segundo y tercero, por favor. ¿Así es la foto? Ahora el podio. ¡Eh! Sí. ¡Les han pagado esto! ¿No tienes? ¿Qué no hay? ¿Tienes? Está tumbado, está cansado, está reventado. Está reventado, no se tiene pie. No se tiene pie. El animal. No se tiene pie. ¡Vamos ahí, vamos! ¡Ese perro bonito! ¡Ese perro bonito que ha nacido para sementar! Y las gallitas negras no le dejan descansar. Venga, muy bien, gracias, ¿eh? De nada, muy bien ha estado.